Como Daniel Jiménez fue identificado el hombre que perdió la vida en la carrera 28 al frente de las instalaciones de la policlínica en horas de la mañana de este miércoles cuando iba como parrillero en una motocicleta conducida por un familiar y sufrió lo que al parecer sería un infarto fulminante. En el lugar estaba la comunidad conmocionada por la muerte repentina de este hombre, quien al parecer se dirigía a una clínica de la ciudad a visitar a un familiar. En el lugar hacían presencia taxistas que acostumbran a estar en la zona para hacer servicios. Uno de ellos contó lo que sucedió. Fuimos a apreciar aquí, mientras estábamos aquí parqueados esperando la carrera como taxistas, como este señor que venía como pasajero en la motocicleta, primero se le cae una caja y luego cuando el muchacho intenta hacer el sobrepaso ahí, esta persona se desploma. Pues nunca se esperaba que fuéramos a ver este, por decirlo así, un espectáculo, que este señor estuviera en estos momentos muerto ahí. Sí, yo pienso que puede tener por ahí unos 55, 60 años. Sí, no había nada que hacer porque eso fue instantáneamente, para que el servicio paramédico fue casi a los 3 minutos, eso fue rapidito. Tiempo después llegaron unidades de la Policía Nacional para acordonar la zona, al tiempo que llegaban familiares del hombre fallecido lamentando lo sucedido. La muerte había sorprendido a su familia. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN del Departamento de Policía del Magdalena Medio realizaron la respectiva revisión técnica y levantamiento del cadáver.